Bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a hacer un marcapáginas. Materiales que vamos a necesitar: 30 centímetros de cinta, un botón, un clips grande, hilo y pegamento de silicona caliente. Vamos a comenzar. Vamos a tomar la cinta y la vamos a enroscar alrededor de 3 dedos, de esta manera. Una vez que terminamos, lo vamos a sacar de los dedos y lo vamos a atar en el centro con hilo de coser. Le damos varias vueltas de este hilo y lo vamos ajustando. Una vez que está bien ajustado, simplemente vamos a atar el hilo. Y vamos a recortar el sobrante. Ahora vamos a abrir cada uno de los pétalos que nos ha quedado, formando de esta manera una especie de flor o demonio. Hacemos lo mismo con el otro lado. Colocamos pegamento de silicona caliente en el clip, en la parte de arriba del clip. Lo adherimos. Acá ya se lo puede adherir de manera que no se vuelvan a cerrar los pétalos. Y colocando nuevamente pegamento de silicona caliente en el centro y por sobre el clip, adherimos el botón. Y listo, de esta manera nos quedaría terminado nuestro marcapáginas. Aquí pueden ver otros colores.